lo que decís es normal, ¿no? Uno a veces tiene muchísima responsabilidad, muchísima presión, representás a millones de hinchas y cuando sos capitán de un equipo, referente de un equipo, se lleva una mochila importante, sobre todo en un club tan grande, pero bueno, lo disfruté también porque fue una linda responsabilidad. Bueno, está Cabenagui en San Rafael, está en rueda de prensa Fernando Cabenagui. Sí, la verdad que siempre lo digo, no me reprocho nada. Mis mejores momentos en River, el delantero de Batistini Crespo, mi mejor momento en Europa, que fue donde fui, con Basile, que fui 6-7 partidos, pero los delanteros titulares eran Messi, Agüero y ya estaba Iván, entonces siempre fue complicado. Obvio que por ahí la ida a Rusia me cerró un poco las puertas, es una realidad. Hoy ya se ve más normal que un jugador que esté en Rusia y vaya a la selección. En su momento fue un poco más raro, pero no tengo nada para reprocharme, obviamente. Como todo en la vida, uno siempre quiere más y podría haber pedido más. Pero la verdad que si me pongo a... me siento y analizo realmente todo lo que viví, no me lo hubiese imaginado nunca. Bueno, continúa, ¿no? Ahí la conferencia de prensa, ¿no? De Cabenagui está en... No, esto hay que preguntar. Claro, yo lo escucho. Para mí hay un plantel bárbaro. Justamente ayer hablaba con un amigo de un plantel bárbaro. De muchos jugadores, mucha jerarquía, con mentalidad ganadora, eso es clave. Así que, nada, lo que sea que venga, porque tal vez se vaya a un jugador que sea para sumar y bienvenido sea en el club. Pero River tiene un plantel muy bueno. ¿Es que Prato? No hace mucho estuvo en la selección. La realidad es que cuando uno se pone a analizar los nombres que hay en la selección y los que quedan afuera, hoy Higuaín pasó a la selección también. Y es uno de los máximos goleadores en Europa, en la actualidad. Icardi, Prato están un presente impresionante, excelente. Pero bueno, también son muy pocos puestos para tantos jugadores de jerarquía que tiene Argentina, porque realmente si hay un puesto donde ustedes son los delanteros. Históricamente Argentina, y por suerte gozó de muchos y muy buenos delanteros. Fernando, Cristian Amaya de Último Gol, la pregunta mía, primero te voy a decir bienvenido a San Rafael. Gracias. Y la pregunta mía es, ¿puntaje del asado del vino? No, a ver, 100 sobre 100, pero vino dice que lo apuntó sobre 100. Pero espectacular, re bien, comí muy bien. Si alguien me ve más verde, es normal, cada vez dame una filial. Estamos viendo así, de tiempo así, entre el tomé chivito, tomé vino, ¿qué querés? Los fiambres, impresionante, la verdad. No, la verdad que lo vimos todo, pero dicen que es muy rico. ¿El último gol con tu camiseta de Río, te acuerdas? Bueno, te digo. Pero antes... No, el último fue con camiseta arriba, pero fue el pase de Saviola y gol de cabeza contra la Colón. Parece que fue bien, ¿no? La verdad que pasa el tiempo muy rápido. Es increíble cómo pasa. Lo veo con mis hijos, cómo van creciendo, o como si me retiré ya hace 3 años y así pasa todo. Pero bueno, la vida está para vivirla, hay que disfrutarla minuto a minuto. Gracias por venir. Bueno, un placer. Bueno, está Cabenagui en Salto de las Rosas dando una conferencia de prensa. Exactamente, en la bodega Roca. Esto tiene que ver con los 10 años de la filial de River. 10 años, ya, muy bien. Que cumple, bueno, ha decidido traer una personalidad importante. A ver, yo creo que no sé, a nivel talento del fútbol argentino de lo mejor que existe en el mundo, sin duda, y por algo históricamente siempre tuvimos los mejores jugadores. A nivel de infraestructura yo creo que hay una gran diferencia con Europa, que por ahí es lo que nos diferencia con Europa, porque uno va a Europa y dice, wow, mira este estadio, mira cómo lo miran, todos sentaditos, mira con la cancha que entrenan, mira cómo, y es así, la verdad que Europa desde hace un tiempo yo creo que la brecha con nuestro fútbol se hizo más grande y se ve a nivel selección, a nivel mundiales. Últimamente los campeones mundiales son todos europeos, y hay una diferencia, pero no significa que los mejores jugadores de exportación los tenemos nosotros. Si uno analiza históricamente, desde Pelé, Di Stéfano,
Diego y Maradona, Messi, Neymar y todo lo que se les pueda ocurrir son de los mejores de la historia del fútbol. Pero a nivel global y colectivo, yo creo que Europa está un paso encima de nuestro fútbol. Un gran jugador. En estos momentos en conferencia de Vigo, conferencia de prensa, digo, Fernando Cabenagui, Lex River. Sí, bueno, qué sé yo, es muy complejo, porque allá no lo ves a los chiquitos de 5 años que ya entrenan en cancha a nivel profesional, y acá lo ves un potrero, que tiene lo bueno, que tiene el potrero y demás, pero la adaptación al otro fútbol, al pasto, a un montón de cosas diferentes, incluso en niveles de alimentación, un montón de cosas todavía acá cuesta, porque tenemos otra cultura, porque somos diferentes, pero cuesta meterse. Por algo hoy en día los clubes europeos se llevan a los jugadores cada vez más jóvenes, porque le dan el último toque y amoldan a los jugadores a su gusto, siendo jóvenes, para disfrutarlo, como pasó con tanto, como Messi, como Agüero, como tantos jugadores, y Cardi, que se fueron muy jóvenes. Bueno, dejando algunos conceptos interesantes, ya luego le vamos a pedir a Laura, sí, que haga un resumen. Obviamente hay que dar paso, me parece bárbaro que se haya profesionalizado, pero bueno, también va a llevar su tiempo, es como todo, lleva un proceso, una adaptación, pero bueno, bienvenido sea el fútbol femenino, es impresionante. Las veces que me ha tocado vivirlo en Europa o de verlo en Estados Unidos, de qué manera se forman ya desde chiquitos y se manejan con el fútbol, pero tanto masculino como femenino, porque incluso mezclado en muchas escuelitas, y es espectacular. Así que ojalá que de a poco vaya creciendo y sea un arranque para no parar y para evolucionar permanentemente. Última pregunta, por favor. Últimas preguntas, dicen ahí en la rueda de prensa. Laura Holguín está cubriendo esto, seguramente. Sí. Somos de ir a ver muchos partidos. También a veces se escriben, hay gente que conoce, de tira un dato, vengan a ver este jugador, o dicen, no, la realidad es que en particular somos de una empresa que no quiere tener tantos jugadores también, porque creemos que si queremos darle un buen servicio a Ecuador y acompañarlo, estar encima y tantas cosas que necesitan los chicos principalmente, es imposible abarcar todo, pero dentro de lo que hacemos tratamos de hacerlo de la mejor manera. ¿En Dial Deportivo? No, ¿por qué no? Si Boca quiere un jugador, no tiene nada malo. Hoy mi función es otra. Después el jugador me puede preguntar a mí mi opinión, como en su momento mi representante me la preguntaba, pero después, mayormente las decisiones son de los jugadores, el que decide dónde quiere jugar, dónde quiere ir, dónde se siente más cómodo. En Dial Deportivo a las 7 de la tarde hoy, seguramente todo más completo todavía, seguro, ¿no? Con Laura Holguín. Ahora está en plena conferencia de prensa Cabenagui, el ex emblema de River, sí, delantero, sí. Era de hacer bastantes goles. 112 goles tienen River. Sí, tremenda la cifra. Tremenda. Muchos fuertes de Copa, donde se genera mucha rivalidad. Después hay una realidad. Muchos jugadores en la selección terminan concentrando cuando al truco con un jugador de Boca, y eso te lleva a tener una relación. Es normal y es parte del fútbol. Él ya juega al fútbol, lo juego con amigos, juega a Schiavi, Arbiti, el Tano Graciano, todos en Boca, somos amigos, vivimos en el barrio y disfrutamos de eso también fue otra etapa. Arranca la Copa América, ¿qué candidato para la Copa América? Le preguntan B, Cabenagui. Y Brasil por la localidad, por lo que va a generar, por lo que va a empujar el público y por la calidad de jugador que tiene, yo creo que ese es el candidato número uno. Argentina siempre es candidato y hablar con la calidad de jugador que tiene, equipo en una mezcla de experiencia y jóvenes con muchas ganas, así que ojalá deseo profundamente que la selección pueda lograr un título. Queremos agradecerle el material, la presencia de ustedes. Bueno, allí la palabra. Bueno. De Fernando Cabenagui, ex River, obviamente. A ver qué dice.
Está terminando la conferencia de prensa. A ver, Laura. Laura. Ustedes escucharon la palabra. Y por supuesto los medios de prensa que siguen disfrutando de este lindo momento en esta agradable conferencia de prensa que se está brindando en estos momentos en la bodega Roca, en nuestro departamento. Sí. Bueno, ustedes escucharon la palabra del jugador. Laura, en un instante tenemos la posibilidad de poder hacer un contacto mano a mano con él, lo vamos a volver a llamar. Bien, ¿qué está pasando ahora? ¿Terminó la conferencia y qué está sucediendo en este momento? Hubo un grupo de personas que son integrantes de la filial de River en San Rafael, que bueno, están pidiendo fotos con el jugador, el cual gentilmente le está cediendo mismas porque esto es su trabajo. Y bueno, hay algunos medios de prensa que al igual que nosotros nos hemos quedado aquí para ver si nos permiten hacer una nota personalmente, que creo que no va a ser posible. Estamos en vivo nosotros, decirle ahí, Laura, metele el micrófono. Pero bueno, te digo que yo me estoy acercando donde hay otros medios intentando lo mismo. Decirle que está en Dial Radio TV, Radio Continental, San Rafael. Cabegol, estamos en vivo, ¿Quién gana la Copa? Un segundo, ¿por qué? ¿Quién gana la Copa Libertadores? Los medios de prensa. Vos metete, Lau, intentando lograr la palabra precisamente del jugador. Mientras vos intentás eso, Laura, digo, ¿qué conceptos? Porque lo alcanzamos a escuchar que decía que Brasil, por ejemplo, es candidato mejor a ganar la Copa América. Por la localía, decía, ¿no? Por la localía. Por la localía, porque es un equipo fuerte, importante. Él se inclinó sin dudarlo, Sin dudarlo, dijo que para él su candidato es Brasil. Sí. ¿Y de River, por ejemplo, de Boca, qué cuestión recalcó? Si se puede remarcar algo. Exactamente, me gustó mucho la parte donde se le consultó al jugador con respecto al trabajo que está llevando. A ver si un minuto podemos tenerlo. A ver. Fernando. Ahí está. Fernando Cabena ahí. Estamos en vivo para hablar de no quiere, se escuchó clarito. Se escuchó clarito que dijo no, así que... No. Él fue el que no quiso. Todo en conferencia lo dijo, bueno. Fue así, bueno. El resto de medios que se pudo acercar al jugador, creo que le dijo hola y chao, nada más. Bien. Laura, ya se escuchó claro, vos cumpliste con tu parte como buena periodista, fuiste, le metiste el micrófono, pero se escuchó clarito, bueno. Foto sí está aceptando, digo. Foto sí está aceptando, claramente, eso no le molesta, pero no entrevistas personalizadas, podemos llegar a decir así. Está bien. Laura, te decía que después, bueno, justo trataste ahí de meterle el micrófono a Cabenagui, pero digo, ¿qué decías de River y Boca? ¿Que te gustó la parte de algo? Me gustó la parte donde él, muy educadamente, con mucha sinceridad, al ser consultado por los colegas, dijo que se le consulta si había rivalidad. ¿Viste que está la rivalidad entre los hinchas de Boca-River? Sí, histórica, sí. Bueno, se le consulta a él directamente cómo es la rivalidad de los jugadores entre sí. Si existe la misma rivalidad que los hinchas. Y él dijo que no, pero después en un tono de risa reconoció que un poco sí, es así. Aunque... No 100% como los hinchas, pero bueno. Yo calculo que dentro del campo de juego deben estar todos tirando para su equipo como corresponde, y luego después alguna pica debe existir, chicos, vamos a ser realistas. Sí, tal cual. Laura, ahora detalló también que viven ahí cerca con el flaco Schiavi, ícono de Boca, y que a veces se juntan a jugar un picadito también, dijo Cabenagui. Exactamente. Así bueno, que... les digo que ya se retiró. Bien, ya se fue. ¿Ya? Fue muy fugaz. Yo tendría eso, sinceramente, te digo, porque bueno, no fue solamente a nosotros, sino con todo el medio hizo en realidad eso. Buena onda, ¿cómo tiene? ¿Tiene el pelo largo? ¿Cómo es este Cabenagui? Tiene un gorrito, tiene un gorrito. Ah, está de gorrito. yo calculo por lo último que vi, se le ven algunos pelitos sueltos, debe tener un poco el pelo largo, ¿sí? Ajá. Porque el gorrito no demostraba tener un pelo corto. Tiene algo, sus cabellos algo largo. Muy bien. Te digo, pero nunca se sacó el gorrito.
pequeña barba, unos ojos verdes preciosos, no lo voy a negar. Ah, muy bien. Es muy lindo el muchacho. Está bien. Muy bien, Laura. Y simpático. No con los medios, pero sí en el momento de hablar ante todos los medios en general. ¿Alguna chicana para con Boca? Digo, recordando que River le ganó el año pasado la final a Boca en algún momento. De lo que ella ha dicho ahora en la conferencia, sí, no recuerdo de todas las preguntas que se le hizo, porque bueno, cuando nosotros logramos comunicarnos con ustedes, bueno, ella llevaba algunos minutos largos hablando con los medios de prensa, y bueno, se le pregunta primero que nada, bueno, sobre su visita al departamento de San Rafael, sobre lo bien que la pasó, el asado, no me digas que tuvo, no me digas demás, que pero, Laura, bueno, Laura, no, no me, no me digas que en el deporte también están esos periodistas que de vuelta por San Rafael, que, claro, que le dicen, Fernando, bueno, grata visita tuya en San Rafael, no me digas que le preguntan eso también. La primera pregunta, no te escucho muy bien en este momento, debido al ruido que hay aquí. ¿Cómo porque perder te digo el que tiempo? Que los periodistas fanáticos demostraron ser de River, la mayoría, ¿eh? Sí. Ahí. ¿Qué porque tal? Están sacando la camiseta, pidieron fotos, la mayoría de los periodistas. Eso también me ha sorprendido mucho. Dios mío. El solonismo, chicos, en el periodismo. No, pero yo digo, tenés a una figura importante. Ahí tenés para, en este marco, Joaquín. De fútbol, tenés para hacerle 250.000 preguntas y le decís de vuelta por, o no de vuelta. Por primera vez en San Rafael. Bienvenido a San Rafael, por primera vez, claro. Sí, en la mayoría de los colegas cuando terminó la consulta le dijo gracias por la respuesta y bienvenido a San Rafael. Sí, bueno. La primera pregunta fue, ¿es tu primera visita en el departamento de San Rafael? Está. Ahí los tenés. Bien, Laura, bueno, excelente laburo, ¿eh? Gracias, chicos, gracias. Llevamos todo el material de la conferencia completa para replicarlo nuevamente en Dial Deportivo. Sí. Y bueno, quedará luego subido en todas las redes sociales y Dial Radio TV. Laura, recordá, la noche es la cena por los 10 años de la filial, que ahí va a estar Cabenagui con la réplica de la Copa, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no logré asesorarme a tiempo porque se retiraron todos, creo que hasta los de la filial. Ah, sí. Cada uno, pero está siendo entrevistado por un medio de prensa. Bien. Creo que mañana a las 10:30 de la mañana en Plaza Francia también se van a poder estar sacando fotos con las réplicas de las copas. Ah, mira. Buenísimo. ¿Y Cabenagui hoy a la noche en dónde era? Esta noche en Moment. Moment. ¿Qué? Las tarjetas se agotaron ya, ¿no? ¿Cómo? Las tarjetas se agotaron ya. Sí, sí, de todas formas, cuando tuvimos en Dial Deportivo al presidente de la filial de River, él nos dijo que ya quedaban pocas tarjetas, y claro, te digo que lo tuvimos hace más de un mes en claro, el programa. Miércoles. Che, aparte, 10 años no son poca cosa, muy bien por la filial ahí, que bueno, trajo una figura también, así que bueno, en este marco, Laura, buen laburo, ¿eh? Espectacular, lo vamos a estar escuchando en Dial Deportivo. Te digo que llegué derecho a querer entrevistarlo yo personalmente a él, pero nunca pensé que iba a ser esa respuesta. ¿Podemos decir que no? ¿Podemos decir que a Laura Holguín le pareció muy pintón Fernando Cabenagui? Sí, es ahí precioso, está. No lo vamos a negar. Ahí está, muy bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno. Un gran abrazo, Laura. Chicos, nos vemos en minutos nada más. Laura Holguín estuvo...